Entre tres en familia. En esta rueda de prensa que convocara la empresa Industrias Macier, a propósito de las inundaciones y los damnificados, Industrias Macier estará realizando operativos de entrega de ayudas para aquellas personas que lo necesitan. Estará haciéndolo tanto aquí en el municipio de Moca como también en Gaspar Hernández, y otros lugares. Estufas, colchones, una compra también, varias compras para aquellas personas que necesitan. Pero vamos a ver la rueda de prensa en la cual participamos en la tarde de hoy. Y una representación de nuestra empresa, de Industrias Macier, que es una empresa preocupada por los problemas que afectan a cada uno de los dominicanos. Siempre dado de la mano solidaria de todas las personas humildes que en este caso han sido afectadas con esta situación de las lluvias. Francisco Quesada, nuestro padre y presidente de Industrias Macier, no está en el país, por lo que inmediatamente se enteró de la situación, nos hizo un llamado para que tomáramos acción de lo que estaba sucediendo y estaremos realizando unas actividades que serán de donación para las familias afectadas. Dentro de esta donación estaremos donando lo que es colchones, comidas, producto de limpieza de nuestras marcas, así como también hojas de zinc y estufas. Para esos lugares estaremos visitando lo que es Jamao al Norte, Gaspar Hernández y aquí en la ciudad de Moca. Para estas donaciones estaremos dando un aproximado de 50 colchones, 150 hojas de zinc, 20 estufas y 30 compras con ya productos alimenticios para esas personas. La entrega la realizaremos en coordinación con la Junta de Vecinos, en este caso con la señora Milagro y el señor aquí, Antonio Valdera, que también son personas que siempre nos han ayudado para poder identificar esas personas y esas familias que realmente necesitan nuestra ayuda. Entonces, en coordinación con ellos estaremos realizando esa parte. Ya con Gaspar Hernández y Jamao al Norte lo estaremos haciendo con otras instituciones que también nos darán el apoyo y la mano con esas personas que también tienen identificado para poder hacer una entrega efectiva y con las personas que realmente lo necesitan. Felicitamos estas acciones y las venimos felicitando desde hace mucho tiempo porque estas empresas siempre conocemos de ellas lo que es en estos casos cuando se presentan a nuestra población y a los más necesitados. Están dando prueba de una empresa que siente, vive y acciona con su compromiso social. En cada momento ustedes... Bueno, gracias a la invitación de Industrias Macier para esta rueda de prensa. Información importante, y es que ya estarán ellos haciendo entregas de todo lo que dijo Mariel Quesada en el video, que se estará entregando a aquellas personas que quedaron sin nada prácticamente por las lluvias que hemos estado sintiendo estos días.